William Herbert Wallace regresó a su casa en la tarde del 19 de enero de 1931. Después de una larga jornada laboral vendiendo pólizas de seguros en la ciudad de Liverpool. Al meter la llave en la cerradura, comprobó asombrado que era imposible abrir. Después de muchos intentos, logró dar con la manera de acceder a la vivienda. Sobre el suelo del salón, encima de la alfombra, se encontraba su esposa, Julia. Estaba boca abajo, sobre un enorme charco de sangre, y su cráneo aparecía destrozado por múltiples golpes con algún objeto contundente. Las paredes y el techo mostraban manchas sanguinolentas que permitían intuir la carnicería que se había producido poco antes en aquel mismo lugar, y algunos objetos aparecían revueltos. En la caja de caudales faltaba dinero y un cheque. Todo hacía indicar que un asesino había accedido a la casa en ausencia del marido de la víctima. Algunos detalles apuntaban a la posibilidad de que el propio William hubiera matado a palos a su propia esposa. El asunto cobró tal relevancia y el proceso judicial estuvo tan plagado de actuaciones chapuceras que el caso Wallace pasó a convertirse en un clásico de la criminología. William, que fue inicialmente condenado a muerte, logró una apelación favorable que finalmente lo dejó en libertad. Decía el famoso novelista Raymond Chandler que el expediente que vamos a abrir esta noche es un misterio indescifrable. Y sin duda lo es. Porque las mismas evidencias que podían incriminar a William Herbert Wallace servían igualmente para considerarlo inocente. Aunque casi 90 años después será imposible dar una respuesta al enigma. Hoy vamos a recordar una trama que trajo de cabeza a la sociedad británica a principios de los años 30 del pasado siglo. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Quién era William Herbert Wallace? William nació en Cumberland, en Inglaterra, el 29 de agosto de 1878, y fue un niño que destacó por encima de los demás, principalmente por su inteligencia. Lamentablemente abandonó sus estudios a los 14 años y empezó a trabajar como empleado en diferentes cosas. Primero en una mercería, luego cuando se trasladó a Manchester empezó a trabajar en una empresa de fabricación de ropa, pero nunca abandonó su interés por las ciencias naturales. En el colegio fue su asignatura favorita y de mayor mantuvo esa afición, llegando incluso a tener en casa un pequeño laboratorio donde destacaba un valioso microscopio que parece que usaba muy a menudo. He leído que Wallace era un hombre inquieto al que le gustaba mucho viajar. Pues sí, le gustaba conocer lugares nuevos y por eso, aunque no le iba mal en Inglaterra, en 1902 se fue a Calcuta, donde comenzó a trabajar en una sociedad mercantil, pero tampoco se detuvieron allí sus pasos. En el año 1905 dio el salto a Shanghái y allí se convirtió en un flamante jefe de publicidad de unos grandes almacenes. ¿Y por qué vuelve a Inglaterra si le iba tan bien en China? Fue por un tema de salud. En China contrajo una enfermedad tan grave que tuvo que regresar, y además de urgencia, en el año 1907... para que le extirparan un riñón en el hospital de Londres. Y parece que a raíz de ese acontecimiento y de los años que estuvo convaleciente, sintió cierto interés por el ámbito de la política, consiguiendo convertirse en delegado del Partido Liberal en Yorkshire. Bueno, este es un puesto que también acabó abandonando
muy poquito tiempo después. ¿Eso por qué? Parece que no le divertía mucho y además por aquel entonces conoció a Julia Dennis, la hija de un veterinario, de la que se enamoró y con la que se casó en el año 1914. Después de haber dejado su puesto como delegado, William Herbert Wallace se instaló con su esposa en el número 29 de la calle Wolverton, en el distrito de Anfield, en Liverpool. Como él mismo llegó a decir, junto a ella vivió el matrimonio ideal. En aquella época, comenzaba a trabajar como agente de seguros en la compañía Prudencial, donde cobraba un buen salario. William y Julia formaban un matrimonio que parecía perfecto y que funcionó como tal durante 16 años, a pesar de que William era agnóstico y Julia era católica, y a pesar de que jamás tuvieron descendencia. Eran en general bastante diferentes, aunque sí coincidían en su gusto por la música. Esto es así, ¿verdad? Pues así es, Adolfo. Lo único en lo que sí coincidían era en la música. Ella se ve que era una buena pianista. A él le gustaba tocar el violín, aunque era algo mediocre. Pero eso no era impedimento, por ejemplo, para hacer duetos delante de los amigos cuando ellos iban a visitarlos a casa. Y además de eso, William era un apasionado del ajedrez. Hay que decir que no era muy bueno jugando, pero por lo menos dos veces al mes asistía al Club Central de Ajedrez, ubicado en el City Café, para aprender y jugar con otros compañeros. Ya tenéis situado al protagonista del expediente de esta noche. Damos ahora un salto en el tiempo. Nos situamos en el año 1931. José Manuel, ¿qué ocurrió el 19 de enero de aquel año? Ese día William estaba en el club de ajedrez, en mitad de una partida, y a eso de las 8 de la tarde, el presidente de este club, Samuel Beatty, lo interrumpió para darle un mensaje. Un tal R.M. Qualtrough había telefoneado preguntando por él y dejando el recado de que quería verlo al día siguiente en el número 25 de la calle Menlo Garden Este, en el barrio de Mosley Hills, a las 7:30 de la tarde. Al parecer, se trataba de un asunto de seguros bastante importante. ¿Cómo sabía este tal Qualtrough que William estaba allí jugando? Pues eso es lo extraño, porque nadie podía saberlo, salvo que fuera una persona muy cercana a William. Pero a él no le sonaba ese nombre, ni siquiera había oído hablar jamás de esa calle. El barrio sí lo conocía, sabía además que era un barrio peligroso para ir ya oscurecido, pero entendió que era parte de su trabajo y que tenía que probar suerte por si lograba cerrar una nueva póliza. La mañana siguiente fue como otra cualquiera. William Wallace salió a la calle. Era una hora temprana para iniciar su recorrido visitando las viviendas de varios clientes. A mediodía regresó a casa para almorzar con su esposa. Luego continuó visitando otras viviendas. El autobús le dejó de nuevo en su casa. Eran las 6 de la tarde. Según el testimonio de William, cenó con su mujer, se puso un traje elegante y salió otra vez a la calle dispuesto a encontrarse con el misterioso Qualtrough. Después de tomar varios tranvías, terminó en Menlo Avenue. José Manuel, ya nos encontramos en la calle. ¿Encontró la calle Menlo Avenue, ojo, este? Pues no, se encontró con la sorpresa de que existía Menlo Avenue Norte, Sur, Oeste, pero el Este no aparecía por ningún lugar. Después de dar muchas vueltas y de preguntar a varias personas, llegó a la conclusión de que ese Menlo Avenue Este no existía. ¿Podría ser que el tal Qualtrough se hubiera equivocado al dar la dirección y que se tratara de otro Menlo Avenue, el oeste, por ejemplo? Pues eso pensó también William, y de hecho pegó en el número 25 de esa calle, pero le abrió una señora, una anciana, que no conocía ningún Qualtrough, y en las calles norte y sur solamente había números pares, por lo que quedaba descartado que se tratara de ellas. Y así fue como, a las 8 de la tarde, William se dio por vencido y regresó a casa. Bien, estos datos que te hemos dado son muy importantes para que vayas entendiendo cómo se ha ido componiendo y se compone el puzzle de esta noche.
José Manuel, ¿qué ocurrió cuando llegó a su casa? Pues la verdad es que fue todo muy extraño, todo según el testimonio de William, claro. Él aseguró que al intentar abrir la puerta, la cerradura no funcionaba. Llamó al timbre, pero su esposa no acudió a recibirlo, y aquello le preocupó y se dirigió a la puerta de atrás, que daba acceso directamente a la cocina. Le resultó un poco raro que esa parte estuviera a oscuras, pero era todavía más raro que no funcionara aquella cerradura. Parecía como si en ambas puertas alguien hubiera echado por dentro el cerrojo independiente. ¿Logró entrar finalmente? Bueno, se produjo una situación que sí que hace dudar un poco de William. Al regresar de nuevo a la parte trasera, se tropezó con un matrimonio vecino, aprovechó para preguntarle si habían oído, si habían visto algo extraño en su ausencia, pero bueno, ellos parece que no sabían nada de nada. Y en ese momento, delante de los vecinos, al meter la llave en la cerradura de nuevo, que daba a esa cocina, la puerta se abrió sin ningún problema. William Herbert Wallace entró en la cocina y vio que la casa estaba revuelta. Recorrió la vivienda llamando a su esposa hasta que llegó al salón. El grito fue ensordecedor. Acto seguido, William salió a la calle, donde aquellos dos vecinos esperaban preocupados. Les dijo que su mujer estaba muerta en el salón. El matrimonio acompañó a William a la casa. Julia se encontraba en el suelo, boca abajo, rodeada de un enorme charco de sangre. Su cráneo estaba destrozado y su cerebro estaba completamente a la vista. Sorprendentemente, el único comentario que salió de la boca del marido en ese momento fue: miren sus sesos en casa. Pero había en la vivienda otros detalles importantes. Lo sabía, y además eran detalles espantosos. La sangre manchaba las paredes, el techo, varios almohadones e incluso la superficie del sofá también estaban manchadas, como si se hubiera cometido una auténtica carnicería en aquel salón. En ese momento, el vecino salió a buscar a la policía, y mientras su esposa y el propio William se quedaron dentro. William además buscó una caja donde solía guardar sus ahorros y aseguró que le habían robado dinero y un cheque. Pero claro, resulta extraño que el ladrón hubiera tapado luego la caja, lo hubiera depositado de nuevo en su lugar, como era raro también que no hubieran robado los billetes que estaban a la vista en un jarrón en el mismo salón, o las joyas de Julia. La policía llegó a las 9 de la noche. William los esperaba sentado en un sillón, acariciando a su gato mientras sollozaba. El agente Fred Williams y el forense John McFall comenzaron a estudiar el escenario del crimen. La difunta estaba tumbada sobre un impermeable de William, y tanto el impermeable como la falda de la propia Julia estaban chamuscados. José Manuel, al analizar el cadáver, ¿qué más encontraron? El forense descubrió una gran herida de 7 centímetros en la cabeza de Julia, una herida que le habría producido la muerte. Pero ya muerta, el asesino había golpeado a la mujer en la nuca más de 20 veces en un acto que el propio John McFall, que era médico forense de la Universidad de Liverpool y consejero del departamento de policía, calificó de frenético, de ataque alocado. El rigor mortis apenas se notaba en un brazo porque el cuerpo todavía permanecía caliente. Después de tantos expedientes, eran detalles, digamos, curiosos, ¿no? Y más curioso aún fueron los detalles del estudio de la vivienda en sí. Los agentes se percataron, sospecharon de que el desorden de la casa parecía como realizado a propósito. Y sobre todo que el asesino, que debió haber terminado cubierto de sangre, no había dejado huellas en ningún lugar, ni en el suelo, ni en un picaporte. Y para colmo, la única gota de sangre aparecía en el inodoro del cuarto de baño. Supongo que con tantos elementos extraños, William sería interrogado de manera inmediata y minuciosa.
claro, a la mañana siguiente William fue retenido en comisaría y además durante un día entero y lo interrogaron en profundidad. Luego es cierto que lo dejan en libertad y ocurre algo curioso. Nada más salir se tropezó de casualidad en la parada del autobús con Samuel Beatty, recordemos aquel presidente del club de ajedrez, y comenzó a preguntarle, muy nervioso, por la hora exacta en la que había recibido la llamada de aquel misterioso Qualtrough. ¿Y este presidente, Samuel, también fue interrogado? Sí, fue interrogado al día siguiente, y no solamente contó lo de la extraña llamada, también contó su encuentro con William la tarde antes y la forma tan nerviosa por la que le preguntó por el asunto de la hora de la llamada. Y claro, ante esa actitud, los agentes interrogaron todavía con más dureza a William aquel día, preguntándole que por qué tenía tanto interés en saber la hora de esa llamada. Aunque William intentó dar una excusa, finalmente se quedó sin palabras. William pasó a ser sospechoso del crimen de su esposa. Aún así, la investigación apenas avanzó, porque en la ropa de William no había sangre de la víctima. El seguro de la vida de Julia, el seguro de vida de su mujer, otorgaba a su marido apenas unas 20 libras. Tampoco encontraron el arma homicida, aunque la asistenta, que trabajaba para los Wallace, advirtió que faltaba en el salón un atizador de 20 centímetros de largo y una pieza de hierro algo más grande. José Manuel, antes hemos contado que William fue a Menlo Avenue, Menlo Garden, en busca de una casa que no existía. ¿Se pudo comprobar que la búsqueda fue real? Sí, se comprobó. O sea, pudieron interrogar a varias de las personas con las que William se tropezó, a las que les preguntó precisamente por la dirección de aquella vivienda, y así se pudo comprobar que efectivamente había estado en Menlo Garden. Lo que ya no se sabía era si se trataba de una coartada que se había fabricado o si realmente era inocente y el asesino lo había conducido hacia allí para matar mientras a Julia. Ok, en tal caso, ¿le habría dado tiempo a William a ir a Menlo Garden y volver para matar a su esposa? Hombre, esta parte tiene su polémica porque algunos creyeron en su momento que la policía quería quitarse de encima una investigación laboriosa y que quisieron usar como culpable directamente a William. Y por eso los agentes calcularon el tiempo de ida y de vuelta a Menlo Garden, pero lo hicieron tan rápido que se ganaron el apodo de los halcones de Anfield. Qué bueno, pero ¿hubiera tenido William tiempo material de cometer el crimen? Sí, hubiera tenido tiempo de manera muy rápida, de no ser por el testimonio de un joven repartidor de leche que aseguró haber visto a Julia con vida a las 18:45. De ser así, era materialmente imposible que el asesinato lo hubiera cometido William. O sea, no hubiera tenido tiempo de hacer el viaje, regresar, matar a Julia, simular un robo, limpiarse la sangre y todo lo demás. ¿Un callejón sin salida? Era un callejón sin salida, porque no había pruebas contra William, pero tampoco había pistas que condujeran a otro asesino. Aún así, el 2 de febrero de aquel año 1931, los agentes acudieron a la vivienda de William y lo arrestaron por el asesinato de su esposa. Hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado, criminólogo, director de seguridad. Él es Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Por qué es conocido este caso como un crimen perfecto? Pues te cuento, Adolfo. Todas las pruebas obtenidas en las distintas inspecciones oculares, en los interrogatorios y en la investigación propia, son válidas tanto para inculpar a los sospechosos como para liberarlos. Repasemos la información clave de la investigación. El capitán del equipo de ajedrez de Wallace aseguró que justo el día antes del asesinato, 25 minutos antes de la partida que tenían prevista, recibió vía telefónica un mensaje para Wallace donde con mucha claridad se le citaba al día siguiente en una dirección inexistente, pero plausible, para concertar un seguro. La llamada se hizo desde una cabina, según las investigaciones, a tan solo 300 metros de la casa de Wallace y junto a la parada del tranvía que usaba para ir al club. El interlocutor dijo llamarse señor Qualtrough. La policía interrogó a 5 ciudadanos con ese nombre y, por supuesto, nadie había hecho la llamada. El capitán confirmó rotundamente que no era la voz de Wallace. La información de dónde estaría esa noche William no la tenía nadie, ya que incluso en el registro de partidas del club, la policía pudo averiguar que teniendo 2 partidas por semana, William no había aparecido en los 2 últimos meses.
La llamada de ese desconocido pudo significar la prueba principal y, en cambio, sembraba un enorme listado de dudas. ¿Hizo la llamada William cambiando la voz para tener una coartada? ¿O hizo la llamada un colaborador de William? De esta forma, tendría una coartada perfecta para desligarse del lugar del crimen. Al día siguiente, por supuesto, acude a la cita. A una dirección inexistente, pero de lógica realidad. Claramente la búsqueda de la dirección lo entretendría toda la tarde. De hecho, así lo hizo, dejando clara constancia de ello por donde pasaba. Tomó dos tranvías. Habla con el conductor y el revisor del primero, y el conductor del segundo. Pregunta a un sargento de la policía y, al decirle que la calle no existe, le pregunta la hora para dejar evidencia en el recuerdo del policía si fuera interrogado. Y finalmente, en una librería, pidiendo una guía de las calles para confirmar con testigos que no existe tal calle. Conocía perfectamente el área, ya que tomaba clases de violín allí habitualmente. Dando por válido el testimonio del repartidor de leche, que aseguró haber visto viva a Julia a las 18:45, el testimonio de los vecinos que ayudaron a William a abrir la puerta a las 20:45, y el testimonio de los testigos de la búsqueda de la calle que lo sitúan en el metro a las 7:05, y datándose la hora de la muerte de Julia a las 8 de la tarde por parte del forense. Es imposible que William la hubiera asesinado entre las 18:46 y las 18:50, que es la hora en la que necesitó salir de casa para tomar el tranvía de las 7:05. Y más teniendo en cuenta que debió asesinarla, eliminar las pruebas de sangre de su ropa y de su cuerpo y hacer desaparecer el arma homicida. El examen forense del cuerpo se hace de forma errónea y no se tomó la temperatura del cuerpo, que hubiera arrojado datos exactos de la hora de la muerte. La hora se determinó a raíz del examen del rigor mortis, que ya se había demostrado en 1931 que era inexacto habitualmente. De hecho, el polémico forense cambió la hora posteriormente, sin haber hecho otro estudio, a las 6:30 de la tarde, algo que tampoco pudo haber ocurrido. Todas estas pruebas culpaban a William, que de hecho, en las primeras dos semanas, no fue interrogado ni detenido. Tan solo hizo dos declaraciones voluntarias a la policía. William fue detenido y procesado, apoyado en la teoría de la policía, muy frágil, que decía que en 10 minutos pudo haberla asesinado, quedándose desnudo, ya que la ropa fue minuciosamente examinada y no había restos de sangre. Desprenderse del arma, que nunca apareció, bañarse en algún lugar, ya que no había evidencia de sangre en las tuberías, y enfermo y con 52 años, llegar a la carrera al tranvía. Esta teoría lo exculparía más tarde. La policía también barajó otros sospechosos del crimen. Debido a que la víctima tenía destrozado el parietal derecho a causa de 20 golpes violentos, incluso después de muerta, descartaba al siguiente sospechoso de la policía, un ladrón habitual que llevaba semanas haciendo estragos en la zona. Para hacerlo un ladrón no se entendía la hazaña y la violencia empleada. Que se encontrara la caja del dinero vacía, pero perfectamente ubicada en su escondite, y que no desaparecieran joyas y dinero del bolso que estaba encima de la mesa en ese momento. Y tampoco, por supuesto, que la puerta no hubiera sido violentada. Por otra parte, se sospechó de un compañero de William, Richard Gordon Parry. A él se le encontró relación familiar con el forense del caso. Era un hombre que conocía perfectamente a la familia de Wallace. Se sospechó de él como asesino, ya que fue despedido de la empresa por robo y como cómplice y autor de la llamada, debido a su habilidad para el cambio de voces. William lo inculparía siempre como el asesino. Tiempo después de su muerte, el dueño de un taller testificaría que Parris apareció a la mañana siguiente con un coche para lavarlo y que dentro encontraría un guante manchado de sangre y una barra ensangrentada que coincidía con la descrita por la criada de los Wallace, había desaparecido de la casa. Declaró que lo había visto muy nervioso, pero que no había hablado antes por miedo a la represalia. Y hasta los vecinos señores Johnston fueron sospechosos posteriormente debido a que la puerta trasera no abrió con la llave de William, y sí lo hizo con la llave que tenían ellos, debido a la pasividad y la normalidad con la que se tomaron el hallazgo de la imagen dantesca del cuerpo de Julia, debido a las rencillas habituales entre las dos mujeres y debido a la rapidez con la que se mudaron al día siguiente a un lugar desconocido. Para terminar, te diré que un inspector del caso aparecía en los libros de cuenta de William, y esto terminó por arrojar más sombras a las pruebas. Paradójicamente,
se determinó que William no pudo haber cometido el asesinato y que nadie más pudo haberlo hecho. Efectivamente. Enrique Vega, gracias y buenas noches. Buenas noches. Durante la comparecencia ante el tribunal, el ayudante del fiscal del distrito, J.R. Bischoff, dio multitud de datos erróneos que parecían buscar una rápida resolución del caso. Buscaba una condena sin importar que fuera a través de la mentira. A la espera de un juicio, el juez declaró prisión preventiva para el acusado. William aseguró que aquellos días fueron los peores de su vida y que llegó a pensar en el suicidio. Durante aquellas diligencias, dijo lo siguiente: la simple insinuación de que yo he matado a mi esposa me parece monstruosa. He perdido a mi adorada compañera. Mi hogar está completamente destrozado y me han arrebatado cruelmente todo lo que yo quería. También voy a tener que soportar la desgarradora experiencia de un juicio. Lo repetiré una vez más. Soy completamente inocente de este horrible crimen. José Manuel, ¿cómo transcurrió el juicio contra William Herbert Wallace? Pues el juicio se inició el 22 de abril. La defensa hizo hincapié en el testimonio de aquel lechero que había visto a Julia a las 18:45, pero la fiscalía explicó una escena en la que el propio William hacía la llamada telefónica haciéndose pasar por ese misterioso cuatro para de esa manera tener una coartada el día del crimen. Los ingenieros incluso llegaron a localizar esa llamada en una cabina cercana y en una hora a la que efectivamente William podía haberla realizado. ¿Cómo explicó el fiscal el hecho de que William no tuviera sangre en su ropa? Pues esto tiene su gracia, porque el fiscal creía que William iba desnudo en el momento del asesinato y que luego se había vestido. ¿No? ¿Tuvo el forense un peso especial durante el juicio? No, al contrario. De hecho, quedó completamente en evidencia. Primero dijo que, en base a su análisis del cadáver, la muerte se había producido a las 6 de la tarde. Ese dato sí podía implicar a William en el asesinato, pero su abogado logró que el forense confesara que no había realizado las pruebas oportunas, como por ejemplo medir la temperatura del cadáver, determinar el grado de digestión del estómago, así que su versión de la hora del crimen fue producto de su imaginación. Quedar en evidencia enfadó tanto al forense, el señor McFall, que delante de todos, en la sala de vistas, llegó a decir que seguramente William había matado a su esposa y luego se había disfrazado como si fuera ella para engañar al repartidor de leche. Los presentes en la sala no pudieron evitar reír al saber que Julia medía 1,60 m y su marido 1,90 m. José Manuel, estamos viendo que el proceso fue una auténtica chapuza. El proceso y la investigación previa también, porque en el juicio apenas se pudieron presentar pruebas del lugar del crimen, porque los agentes habían recorrido la casa sin control, contaminándolo todo. Incluso la caja de la que hemos hablado, donde William guardaba el dinero, presentaba tantas huellas de la policía que taparon cualquier posible evidencia. ¿Cuál fue el veredicto del jurado? Es curioso que, a pesar de la ausencia de pruebas contra William, el jurado terminó por considerarlo culpable. Y ser culpable en esa época, y además ante ese tipo de crimen, significaba una pena de muerte por ahorcamiento. Cuando le preguntaron si tenía algo más que añadir, nuestro protagonista dijo: no soy culpable, no puedo decir nada más. Solo quedaba una oportunidad para que William Herbert Wallace salvara su vida. Y era que su abogado, Héctor Munro, realizara una apelación impecable. Su monólogo, desde luego, no tuvo desperdicio. ¿Qué puede alegarse a favor de mi cliente? El jurado tiene que decidir solamente una cuestión. ¿Es cierto, más allá de duda razonable alguna, que a Julia la mató su marido? ¿Es cierto que la falsa llamada telefónica se hizo cerca de la vivienda de mi cliente? Pero si estaba planeando el asesinato, ¿es lógico que usara aquel teléfono donde podría ser visto por cualquier vecino? ¿Es más probable que lo usara el asesino mientras vigilaba la casa para hacer sospechoso al marido? Recuerden la afirmación de Samuel Beatty de que la voz le era desconocida. ¿Vivía aún Julia cuando su marido salió de casa?
El repartidor de leche habló con ella en la puerta de la misma. De manera que si lo creen culpable, este hombre dispuso de unos 20 minutos para su horrible acción. ¿Es posible creer que un hombre pueda descargar 21 golpes en la cabeza de una mujer, arreglar el cadáver, lavarse las manchas de sangre, vestirse, salir de la casa y llegar a tomar un tranvía, todo ello en 20 minutos? Este hombre no ha ganado nada con la muerte de su esposa y se ha quedado en la más espantosa soledad. Mientras tanto, William quedó recluido en prisión. De esa estancia contaría lo siguiente. La resistencia humana tiene un límite. Yo traspasé el mío cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de mí. En aquel momento me derrumbé y lloré. José Manuel, era muy difícil conseguir una apelación favorable. Mucho. De hecho, desde el año 1907 solamente se habían logrado dos anulaciones de una pena de muerte, por lo que no cabía esperar un resultado positivo. La vista de la apelación tuvo lugar el 18 de mayo y el abogado defensor expuso todas las pruebas que incriminaban a su cliente y dijo que eran circunstanciales. Al final de la vista, el representante del jurado, con gesto frío, declaró lo siguiente. La conclusión a la que hemos llegado es que en este caso, el cual hemos considerado y discutido con gran inquietud y sumo detenimiento, la acusación no ha probado los cargos con la certidumbre necesaria para justificar un veredicto de culpabilidad, y por lo tanto, nuestro deber es seguir los procedimientos indicados. Así pues, se admitirá la apelación. La sentencia queda anulada. La sala de vistas de la noche de COPE. Al fondo, frío, implacable, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. Buenas noches, don Adolfo. Juez, ¿qué puede añadir al caso de esta noche, digo, a nivel judicial? Pues, como habéis comentado, que se puede estar en presencia de un caso de crimen perfecto, el caso es que, fuere como fuere, y quien haya cometido el delito, el mismo igualmente quedaría impune por el simple transcurso del tiempo sin que se llegue a juzgar. Es lo que se conoce como la prescripción de los delitos. La prescripción es la extinción de la responsabilidad penal por el simple transcurso del tiempo o los plazos señalados en la ley. La existencia de la prescripción en el derecho penal se basa en que, aunque la pena es necesaria para la existencia y pervivencia del orden jurídico, de todo ordenamiento y de toda sociedad, el tiempo, un transcurso razonable de ese tiempo, desde la comisión del delito se piensa que ya no se pueda castigar al culpable porque no puede cumplir la pena en los principios a los cuales está diseñada. Esto es la prevención general para que evite a cualquiera y prevención especial para que el señor no lo vuelva a hacer. Incluso puede ser contraria a la finalidad resocializadora de la sanción, que es lo que se extingue la responsabilidad penal. Pero bueno, el plazo de prescripción solamente lo pueden determinar los jueces y los tribunales, incluso de oficio, en cualquier estado del proceso, siempre que concurran los requisitos que establecen en la ley, y desde entonces desde la comisión del delito. El delito, la prescripción puede ser interrumpida siempre y cuando se dirija el procedimiento contra la persona que está indiciariamente responsable del delito y que igualmente volverá a correr los plazos de prescripción, esto es para exigir la responsabilidad, cuando se paraliza el procedimiento por causa determinada. El plazo en nuestra legislación está previsto que transcurran los plazos de 20 años para aquellos delitos que estén castigados con prisión de 15 o más años, a los 15 cuando esté castigado de 10 a menos de 15, a los 10 años cuando sean castigados los delitos con más de 5 años y que no sean de 10, y a los 5 los demás delitos. Hay un supuesto, que son los delitos leves, lo que antes eran las faltas, los delitos de injuria y calumnia, que prescriben al año. Lo que nunca prescribe son los delitos de lesa humanidad y de genocidio
y de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Pero el caso de esta noche está muy claro que al haberse aplicado, no obstante, el principio de presunción de inocencia, porque no había ni pruebas que le incriminaran directamente, pues cerraría totalmente el círculo por el simple paso del tiempo y, por lo tanto, se consumaría un auténtico crimen perfecto. ¿Debe ser muy frustrante para alguien que imparte la ley formar parte de un crimen sin resolver, no? Pues, vamos a ver, es frustrante, y hace poco que hemos tenido un ejemplo clarísimo con un doctor que robaba niños, que se le determinó la responsabilidad, pero no se ha podido castigar por el paso del tiempo. Caramba, juez, caramba con la ley, ¿no? Sí, sí, pero es la ley, y es un hecho que debemos de admitir. La ley, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero son normas de comportamiento que rigen el hecho de que la sociedad sea libre y que verdaderamente nadie pueda, pues bueno, pues cumplir una pena por el simple hecho de que haya pasado el tiempo. Pero que es así. Es frustrante, sí, sin duda, pero es la ley y hay que cumplirla. Señoría, gracias y buenas noches. Nada, a vosotros, buenas noches. William Herbert Wallace había quedado en libertad. Pero si él era realmente inocente, significaba que había un asesino en el anonimato. Aquel que le había quitado la vida a su esposa, a Julia Wallace. José Manuel, ¿se inició otra investigación para dar con el culpable? Pues aunque resulte asombroso, la policía no se preocupó por buscar al asesino. El departamento de policía declaró que no volvería a abrir la investigación por el asesinato de la esposa de William. La policía no, pero 3 décadas después, 30 años después, parece ser que el caso fue reabierto de forma independiente por un escritor. Pues esta parte es muy interesante porque efectivamente 30 años después el escritor Jonathan Goodman sacó a la luz el libro El asesinato de Julia Wallace, donde exponía la posibilidad de que el crimen hubiera sido cometido por un compañero de trabajo de William. Y para llegar a esa conclusión usó material privado del propio William, o sea, extraído de su diario personal, y en él el marido de la víctima señala directamente a Richard Gordon Parry, empleado de Seguros Prudencial. Una parte de ese diario dice lo siguiente. Parry debe de haberse dado cuenta de que sospecho que fue él quien cometió el horrible crimen. Me temo que lo ha descubierto. Ahora sabe lo que pienso y, desgraciadamente, creo que le he puesto en guardia. Me pregunto si sería buena idea que un detective privado le siguiera la pista para aclarar este asunto cuanto antes. Aunque estoy convencido de que Parry la mató, sigue siendo difícil probarlo. Me sentiría muy aliviado si al menos pudieran atraparle. Esta noche estamos conociendo el expediente de un asesino que quedó en la total impunidad. Ya fuera el propio William Herbert Wallace, ya fuera otra persona. Jamás se supo con certeza quién había sido el criminal que quitó la vida a Julia. En la historia criminológica universal y en la historia criminológica española son varios los casos sin resolver que siguen trayendo de cabeza a los investigadores. Vamos a centrarnos aquí en España. Uno de ellos, el de Sheila Barrero, una chica asesinada en Asturias en enero del año 2004. Después de 14 años de investigación, son muchas las incógnitas que rodean su muerte. Para recordar este caso, me acompaña Patricia López. Ella es periodista y autora de obras como El rastro del asesino, o El secreto de Bretón, o Crímenes sin resolver, todos ellos, de la editorial Planeta. Patricia, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Oye, ante todo, para situarnos, ¿quién era Sheila Barrera? Pues Sheila Barrero era una camarera asturiana, una estudiante de turismo, era una joven que tenía toda una vida por delante. ¿De qué manera se encuentra su cadáver el día 25 de enero del año 2004? Pues su,
su cadáver se encuentra dentro de su vehículo, precisamente en la frontera de León con Asturias. Es una mañana, un domingo del 25 de enero de 2004, y la encuentra su hermano dentro del vehículo. Pensaba que se había quedado dormida después de salir de trabajar en el bar de León y iba a volver a su casa en Asturias con sus padres, y no, cuando abrió el coche su hermano, pues ella estaba muerta. Con un tiro en la cabeza, ¿no? Sí, con un tiro en la cabeza, pero las circunstancias, la Guardia Civil, a lo largo de la investigación, parecía que iba a ser un caso medianamente fácil, pero todo se había complicado muchísimo. En realidad, el lugar donde aparece el cadáver no es exactamente el lugar donde la habían matado unos metros más lejos, en la carretera, precisamente en el Alto del Cerrero, que un coche se había puesto, la había hecho parar, alguien se había metido dentro de su vehículo, en la parte de atrás le había dado a cañón tocante un disparo, después le había cambiado el asiento del copiloto, había conducido hasta una zona plana, ¿no?, con barro, que era donde las parejas iban allí o donde parabas si estabas muy cansado para echar una cabezada, y la había vuelto a colocar en el asiento del piloto, y el asesino se marchó del lugar, volvió a coger su coche y nunca más se supo. Correcto. Patricia, el móvil del crimen parece que no está claro porque no hubo indicios de agresión sexual, ¿no? No hubo indicios de agresión sexual, o sea, era alguien que para quien Sheila le molestaba, era alguien molesto, pero no hubo agresión sexual. Correcto. ¿Pudo conocer Sheila al agresor? Porque claro, para el coche y permite que entre sería a alguien que conocía, ¿no? Para la Guardia Civil es indudable que Sheila conocía a su asesino, de primero porque son localidades muy pequeñas, eran altas horas de la noche, ella era camarera de un pueblo con muy pocos bares, que iban tanto la gente de León como la de Asturias, y la teoría que trabajan es que alguien vio que salía del bar y la siguió y la hizo parar, la puso los intermitentes y la hizo parar. En las crónicas de prensa se habla de una misteriosa bufanda que apareció en la escena del crimen. Esa bufanda, intentado la Guardia Civil identificarla con alguna persona en concreto, pero no consiguió hacerse con nadie relacionado con el pueblo, y sobre todo porque Sheila también tenía, digamos, otra vida de estudiante en la ciudad. Y esa bufanda podría estar en ese vehículo pues desde hacía también más tiempo. Entiendo. En el año 2007 este expediente se sobreselló por falta de pruebas. Este mismo año se ha hablado de una posible reapertura del caso. ¿Qué se sabe ahora que no se supiera en su momento? ¿Estás al tanto de esto? Bueno, lo que hay es que la Guardia Civil siempre se remueven estos casos, intentan buscar nuevas pruebas, y aquí siempre hubo determinados casos pendientes. Se llegó a determinar a detener a una persona con una serie de indicios bastante consistentes que finalmente se vinieron abajo por una prueba pericial de residuos de disparo bastante discutida, y la Guardia Civil siempre ha intentado pues dar una vuelta a esos, tanto a las pruebas periciales como a los testigos, porque para ellos tienen cercado al asesino de Sheila. O sea, le falta que alguien cuente lo que para ellos queda por contar. Entiendo. Me imagino que ante tanta incógnita, el sufrimiento de la familia, tremendo, ¿no? El sufrimiento de la familia tremendo por eso mismo, porque son localidades muy pequeñas, porque se cruzan por el pueblo, es muy fácil cruzarse, las familias se conocen, y bueno, de hecho, por ejemplo, uno de los hermanos de Sheila era minero, y cuando hubo las marchas aquellas de los mineros, pues sí que hubo una columna con, siempre reivindican, ¿no?, el que el caso de su hermana pues no quede en el olvido. Vinieron con unas camisetas con la imagen de Sheila, para que pues ese caso, ese asesinato, no quede impune.
Si te gusta el género de la crónica negra, no dejes de leer lo que ha escrito Patricia López, El rastro del asesino, El secreto de Bretón o Crímenes sin resolver, todos ellos de Editorial Planeta. Patrick, gracias por atenderme. Un beso y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Volviendo a nuestro expediente de esta noche, William Herbert Wallace, tras su absolución, se marchó a vivir a una granja en las afueras, donde decía tener siempre un arma cerca por si el auténtico asesino aparecía. Fue en aquella época cuando reapareció su vieja dolencia renal. A finales de 1932, su salud se vio muy afectada y en febrero de 1933 tuvo que ser operado de urgencia. Falleció el 26 de ese mes y fue enterrado junto a su esposa. Es un buen momento, quizás el mejor momento para hacer una parada en el gabinete de psicología de Ángela Wall. Me atiende su titular. Doctora Ángela Wall, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué puede contarnos sobre el perfil del asesino de esta noche? Bueno, en esta ocasión y según las diferentes narraciones tanto de la policía como de los investigadores, peritos y demás profesionales destinados en el caso, la verdad es que resulta complicado definir un perfil concreto de asesino, ya que realmente no sabemos quién es el asesino, si William, el compañero de trabajo o quizás una tercera persona indeterminada. Y por lo tanto, pues claro, con la falta de información certera de la que disponemos, también se crean lagunas de incerteza, ¿de acuerdo?, en las que podemos divagar, si bien no aseverar nada concreto. Entonces, y bajo estas premisas, podemos imaginar, pues por ejemplo, un William inocente, ¿de acuerdo? Ciertamente parece que tiene coartada para cada momento, ya que testigos oculares pueden situarlo a las horas adecuadas, en los sitios en los que se supone que debía estar. Tampoco hay móvil aparente ni beneficios colaterales. Y esto, claro, es por un lado más bien analítico, más de investigación policial o criminológico, ¿no? Por otro lado, y centrándonos un poco en el comportamiento que tiene William a nivel psicológico, que es un poco lo que yo quiero explicar, al ver por su supuesta primera vez el cuerpo, muestra una reacción aparentemente sincera, es decir, él tiene un bloqueo emocional sin sobreactuación ni comportamientos extravagantes, ni trata de protegerse, ni reacciona sobredimensionadamente, sino que lo hace como suele hacerlo pues las personas de una imagen demasiado impactante como para digerirla. Así comentan pues que decía repetitivamente, ¿no?, miren sus sesos ante una imagen pues que realmente es dantesca. Después él busca en la caja del dinero, entendiendo que está buscando una explicación a todo aquello, y dice faltarle algo de dinero, ¿no? O sea, psicológicamente diríamos que es perfectamente comprensible que en una situación de este calibre, con este estrés, existan incongruencias en el discurso de la persona, confusiones o sensación de gran presión por encontrar respuestas. Hay que ponerse un poquito en situación. También hay que decir que la forma en la que muere la víctima, objeto contundente, impactos compulsivos y repetitivos, y ya después de muerta, además, vigorosas, nada precisos y muy violentos, podrían explicar pues un criminal muy implicado emocionalmente, con mucha ira, poco calculador, sino pasional, visceral, con lo que podría corresponder a una persona desequilibrada, por supuesto, pero sobre todo obsesionada quizás por un amor interrumpido o no correspondido, por ejemplo, ¿no? Estos actos podrían denotar sentimientos de injusticia, maltrato o abandono. Es lo que podría sentir esta persona que desequilibradamente comete estos actos. Comento esto simplemente porque decían que el matrimonio parecía feliz y nada conflictivo por una parte, y por la otra no casa con el tipo de asesino visceral, con una planificación fina, detallada, de un supuesto sociópata. En el caso de que giráramos la tortilla para ver al presunto William asesino, ¿no?, esta sería la segunda opción, que William, como bien comentan otros autores, pues hubiera manipulado la llamada para crearse una coartada, hubiera hecho los recorridos de forma fugaz y le hubiera dado tiempo a cometer el crimen, a limpiarse, a volver a salir para realizar la puesta en escena y encontrarse otra vez con la pareja para descubrir el cadáver, ¿no? En este caso tendríamos a un psicópata planificador, frío, sin capacidad de empatía, ya que supondríamos en este caso que emula pues esos sentimientos de desesperanza y engaña a todos con su actuación teatral, medida y ajustada pues a su papel protagonista. Entonces, bueno, hablaríamos del crimen perfecto, puesto que todos los detalles estarían calculados para que finalmente no se pudiera inculpar de forma concluyente, que es lo que acaba ocurriendo en este caso. Sigue sin cuadrar, de todas formas, a mí me gustaría remarcarlo, el estilo de la ejecución de este crimen con el perfil del sociópata. Si bien es cierto que estos no están siempre
exentos de comportamientos tan sádicos por diversión o por placer. Bueno, pues ahí tenemos las dos posibilidades. Doctora, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. El expediente de esta noche nos demuestra que en ocasiones se han producido crímenes perfectos. A día de hoy sigue sin conocerse quién fue el asesino de Julia Wallace. La mató su marido. El asesino fue Richard Gordon Parry. Tantos entresijos provocaron que el caso Wallace se convirtiera en la inspiración de muchos escritores, tanto del ámbito de la ficción como del ensayo. Sobre él se han escrito más de 20 estudios y al menos 9 novelas, entre ellas una de Raymond Chandler, un maestro del género policiaco. Como diría el propio Raymond, el caso Wallace siempre será un misterio indescifrable. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la próxima semana. Gracias, buenas noches.